Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. A nuestro programa por los parques de la ciudad de Ibagué. Hoy nos encontramos en el parque principal de la ciudad de Ibagué, concretamente el parque Manuel Murillo Toro, frente a la gobernación y al lado del Banco de la República. Así que bienvenidos sean todos los ibagueños, tolimenses, todo Colombia y todo el mundo, porque a través de las redes sociales a todos nuestros cibernautas e internautas los invitamos para que nos sigan a través de estos programas de visita por los parques de la ciudad de Ibagué. Así que a todos nuestros cibernautas a través de YouTube, Henry Carrera Meneses Televisión, Pavo Roca TV y nuestro portal pavoronca.com, y a todos los televidentes del canal CNS, canal 22 de León Comunicaciones, sean bienvenidos. Y en el día de hoy, una mañana muy bonita, muy calurosa, muy despejada, queremos llevar todas estas imágenes, este registro tan hermoso, tan espectacular de nuestra querida ciudad musical de Colombia. En este parque tan maravilloso que todos los ibagueños y tolimenses pueden recordar por fuera del país, porque hay muchos ibagueños y personas que se encuentran hace muchos años. Entonces queremos llevarles este mensaje, este registro de imágenes para que ustedes puedan recordar y saber cómo está nuestra querida ciudad de Ibagué, especialmente en esta parte tan central de la ciudad de Ibagué, como es el Parque Manuel Murillo Toro. En horas tempranas de hoy sábado, previo a unas elecciones democráticas en el día de mañana. Vamos a mencionar, por ejemplo, aquí, como está la cámara, es la carrera tercera, la famosa carrera tercera, que se llama El Bunde. Esa vía principal se llama El Bunde. Y vamos a dejarle a todos ustedes la posición geográfica de este Parque Murillo Toro,
que es la parte principal de los parques de la ciudad de Ibagué. Recordemos que estamos haciendo visita por todos los parques de la ciudad de Ibagué y hoy queremos dejar, digamos, como intermedio de visita de los parques del Jordán y todo ese sector de la parte norte, visitar nuestro parque principal de la ciudad de Ibagué, como es el Parque Murillo Toro y la Plaza de Bolívar. Entonces, queremos mencionar que estamos ubicados en la parte, ahí como muestra Henry, nuestro ingeniero Cárdenas, el director de CNC, la parte oeste, que es la carrera tercera con 11. Entonces, estamos en la parte oeste con el Banco República. Con la parte sur está lo que es la Gobernación del Tolima, la parte oeste, que es el edificio de la Cámara de Comercio, y la parte norte, el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio. Esa es la posición geográfica que podemos brindarle a todos los ibarreños como ubicación donde se encuentra concretamente ubicado la parte del Parque Manuel Murillo Toro. Sí, en la parte sur, lo mencionamos, está la Gobernación del Tolima y esta calle 11 que se llama El Boga. El Boga, muy conocido porque al lado de esta calle está El Boga, frente al Banco de la República. Entonces queremos brindarle a ustedes estas imágenes tan hermosas en esta mañana de sábado, mostrando el edificio de la Gobernación, muy conocido por todos. Algunos lo recordarán. Los que no conocen, pues van a conocer ustedes esas imágenes de nuestra querida ciudad musical, concretamente aquí en el Parque Manuel Murillo Toro. Entonces, al fondo, pueden ustedes apreciar allá la parte oeste, la catedral primada de nuestra querida ciudad musical de Colombia, y atrás se encuentra lo que es la alcaldía, el Palacio Municipal y la Plaza de Bolívar. Ahí recordamos también el famoso palo de mango, el famoso palo mango que fue, digamos, renovado hace muchos años, porque el antiguo, que duró más de 100 años, cumplió su ciclo y tuvieron que reacondicionarlo, volver a sembrar un palito. Eso también tiene una historia, el famoso palo de mango. Ahí es donde se reúnen algunos personajes, digamos, de la ciudad de Ibagué, las personas que hacen el punto de encuentro en esta parte principal del Parque Murillo Toro. Al fondo podemos apreciar ya al interior, desde aquí, este punto de vista, la vista general de lo que es el Parque Murillo Toro, que vamos a estar con ustedes en breves segundos. Al fondo podemos apreciar lo que es la carrera cuarta. Esa carrera cuarta, esa carrera se llama Vivirás Mi Tolima. Entonces, para que recuerden los ibagreños, sí, esa parte, la parte norte, que colinda con la carrera cuarta y la carrera quinta. Allá en la carrera quinta, casi llegando allá donde está, hacia la sexta, está el famoso Parque Centenario. Entonces, mis queridos televidentes, cibernautas, internautas, les queremos dejar esas imágenes. Allá al fondo pueden apreciar el famoso Boga, frente al Banco de la República. Ya en las horas tempranas de la mañana, queremos brindarles estas imágenes tan bonitas, despejadas, porque eso es lo que queremos mostrarles de cerca, cómo se encuentra el Parque Murillo en estas horas de la mañana. Entonces, le dejamos las imágenes para ir a otro punto de vista y presentarles a ustedes a otras personas que hacen trabajo día a día, los personajes de la ciudad, brindándoles sus aportes, sus comentarios, de, digamos, anécdotas e historias. Y uno de ellos es un personaje muy conocido aquí en Ibagué, el señor Hernández. Venga, señor Hernández, tenemos aquí un personaje de la ciudad. Vamos a invitar para que nos dé unas palabras. ¿Cómo es su nombre? Óscar Hernández. Óscar, bienvenido. ¿Cómo le parece el trabajo que estamos haciendo en el día de mostrarle a los ibagueños, a los tolimenses, a todo el mundo, este programa Parque de visita por los parques de la ciudad de Ibagué y especialmente el Parque Murillo Toro? ¿Usted recuerda alguna historia del Parque Murillo Toro, Óscar? Primero que todo, quiero felicitar a Henry Cárdenas Televisión y a usted por esa gestión tan importante que hacen a nivel periodístico. Y hoy que el tema relacionado con los parques es tan interesante,
y que debe llamarle la atención a la mayor parte de los ciudadanos. Yo le quiero decir que realmente el tema que ustedes vienen manejando es de vital importancia, pero yo me hago preguntas respecto al tema que ustedes manejan. Por ejemplo, Ibagué tiene aproximadamente 450 parques y yo observo como camino la ciudad que hay por ahí unos 4 o 5 parques que han sido recuperados y que la gestión la han hecho las organizaciones de las comunidades. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde está la alcaldía, a dónde está la gobernación, cuando el 95% de los parques están totalmente abandonados, son refugios de habitantes de la calle, son sanitarios públicos? Y entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿a quién le compete realmente hacer gestión para que recupere los parques de Ibagué, cuando los parques de Ibagué, en un sentido común, debían de ser prioridad de las administraciones en función de que ya dejen de convertirse en sanitarios públicos, sino se conviertan en patrimonio de la ciudad, como en otros departamentos de Colombia, que los parques, cuando uno llega, observa que lo que más imagen bonita le ofrece a un departamento son los parques? Entonces yo hago esa pregunta, señor periodista, ¿en quién recae la responsabilidad para que los parques de Ibagué se conviertan realmente en una belleza para nuestra ciudad? Óscar, nosotros de visita por todos los parques de la ciudad de Ibagué, y personalmente yo pienso, no sé cuál es la posición de usted como ibaguereño, y de pronto coincidamos en eso de que, a propósito de los baños públicos, en Ibagué le hace falta, como muchas ciudades, baños públicos. Yo pienso que, no aquí, pero debe haber sitios para baños públicos que puedan la gente en un momento determinado usarlos, así sea pagando, pero debe haber esa implementación de baños públicos, Óscar. Yo pienso que sí, de pronto ha faltado como un poquitico de interés de las administraciones locales y departamentales para que realmente se saque a los parques de esa situación de convertirlos en sanitarios públicos y en albergues de habitantes de la calle. Es que los parques no deben de ser para eso. La administración local y departamental debería de tener otra alternativa para que la gente que ocupa los parques como sanitarios públicos tengan un lugar a donde ellos puedan hacer sus necesidades y sean personas que puedan respetar el parque. Es que realmente los parques son patrimonio de nuestras ciudades. Señor periodista, usted lo sabe. Entonces, debería la administración municipal y la administración departamental debería de pensar en una opción para que hayan unos lugares como baños públicos para que la gente los utilice y los parques sean respetados. Óscar, ¿usted cree que este parque, así como está completo, le hace falta algo? Para su punto de vista, ¿el parque está bien presentadito, es bonito o le hace falta algo? No, yo pienso que el parque Manuel Murillo Toro le hace falta. Han tratado como de mejorarlo, de arreglarlo, pero en medio de eso también lo han despojado de mucha fauna, lo han despojado de mucha flora. Le han metido más cemento y le han metido más otras cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza del parque. Pero en otras razones, pues al menos alguien se ha interesado en darle un retoque al parque, que en este momento pues no está en las mejores condiciones, pero sí le han tratado de dar un poquitico de orden y un poquitico de belleza al parque. Pero como le vuelvo y le repito, en mi parecer creo que le han quitado fauna, le han quitado flora, le han quitado muchas cosas. Inclusive aquí habían varias palmas y ya hay una palma que no existe porque una tempestad la tumbó. Y uno en esas palmas muchas veces en la mañana veía los loros, veía uno mirlas, veía muchos animalitos hermosos que venían y cantaban en la mañana, pero ya prácticamente con la estructura de cemento ya lo que hacen es ahuyentar la fauna, y ya uno empieza a notar que hay escasez de flora. Entonces pienso de que hace falta un poquitico más de mentalidad frente a la parte natural, como debiera de ser presentado un parque. Óscar, ¿usted recuerda alguna historia del pasado, como ibaguereño,
que somos. De pronto usted que está más metido acá en esta parte, yo lo veo frecuentemente en el centro hablando con mucha gente, con muchos personajes. ¿Recuerda alguna historia del parque de que se creó? Había más plantaciones, a propósito que usted lo mencionaba, de árboles. ¿Recuerda alguna historia con nuestros mandatarios que haya hecho por el parque para mejorarlo o para no mejorarlo? Pues yo la verdad, no tengo nada que agradecerle a ninguno de los mandatarios que han habido en Ibagué, porque no he visto en ninguno de ellos realmente el deseo de hacer una gestión real frente al parque, porque en el pasado este parque Munillo Toro sí tenía mucha, estaba el mango principal, por ejemplo, acuerden ustedes de ese mango gigantesco que existía, que lo cogieron y lo intervinieron y lo sacaron y trajeron y colocaron otro más pequeño que no es igual, pues claro que lo reemplazaron. Pero ese mango para nosotros significaba un simbolismo muy importante, así como la ceiba en la Plaza de Bolívar. El día que la ceiba de la Plaza de Bolívar se caiga, la historia se pierde, porque esas son de las cosas que nos hacen recordar a nosotros el pasado. Entonces, han querido, yo no sé con qué objetivo han querido meterle más cemento y más estructura civil, que de pronto tratar de conservar un poquitico más la fauna, que es lo que representa realmente la belleza de un parque. Claro, Oscar, el mantener árboles, la fauna, la belleza de las aves, todo eso es fundamental en los parques, y eso lo hemos visto en el Jordán, en ese sector, y se ve muy maravilloso. Usted, a propósito de mencionar ahorita lo de la fauna, lo de las aves, ¿usted es amigo de que esas palomas estén en el parque? Porque hay personas enemigas de esas, inclusive las han envenenado, ¿no, Oscar? Bueno, lo que pasa es que ese tema sí hay que manejarlo con mucha prudencia, por varias razones, porque hay algunas justificaciones por las cuales la gente dice que las palomas deben de estar, pero hay otras personas que dicen que las palomas no deben estar y tienen otras justificaciones. Por ejemplo, el hecho de que las palomas vengan a comer maíz representa dos cosas. Una, que las palomas se puedan alimentar, y otra, que hay personas que viven de la venta de ese maíz. Hay personas que salen ahí a la plaza a vender el maíz y ellos viven, ellos pagan arriendo de eso, ellos comen con el vender ese maíz, entonces eso genera una entrada económica para gente que es vulnerable en la ciudad y que de eso depende su vida. Pero también es cierto de que hay gente inescrupulosa que de pronto no sé a quién no le ha gustado que las palomas se acerquen por acá, por este lugar, y les pagan o no sé qué hacen para que vengan a envenenar las palomas. Tampoco es correcto. No estoy de acuerdo ni de que envenenen las palomas, ni tampoco estoy de acuerdo en que saquen a las personas que venden el maíz porque sobreviven de eso. La administración departamental y local tiene que inventarse en una figura en el cual no afecte ni lo uno ni afecte lo otro, y mucho menos sean afectados los ciudadanos que viven en el contorno. Bueno, muy bien, un gran personaje Ibagué, conocedor de los platillos voladores, ¿no? Obvio. Cuéntenos algo poquito así de los ovnis. ¿Usted ha visto un ovni aquí en Ibagué hace poquito? Claro, a los 7 años en la finca de mis abuelos tuve la oportunidad de observar un platillo volador, y desde ahí me interesé en que no estábamos solos en la Tierra, que el sistema solar tiene innumerables planetas, pero que el universo tiene innumerables sistemas solares. Por lo tanto, no es lógico pensar que solamente el planeta Tierra está habitado en un universo tan grande. De ahí me he interesado en el tema de los ovnis, y por eso ustedes me conocen a mí más por ese tema que por cualquier otra cosa. Yo invito a todos los ciudadanos a que en el siglo XXI empecemos a explorar, porque realmente Marte en el pasado fue habitado, y realmente ya las potencias del mundo están buscando en este momento crear tecnología para ir a lugares desconocidos en búsqueda, a ver si de pronto pueden lograr acomodar una vida artificial, pero hacerlo. Pero también invito a todos los ciudadanos de Colombia y del mundo para que nos interesemos por el tema, porque el tema no es para horrorizarnos. OVNI quiere decir un objeto
visto no identificado o un objeto volador no identificado. Y extraterrestre es un ser que proviene de otro mundo fuera del planeta Tierra. Entonces no tiene nada uno que alarmarse por eso. Lo que hay es que investigar, lo que hay es que explorar, porque además el departamento del Tolima tiene muchos lugares donde han sido visitados por seres de otros mundos. El cerro del Imán, el desierto de la Tatacoa, el cerro de Pacandé, las ruinas de San Agustín, la Laguna del Encanto en el Huila, y hay muchos más, y la Laguna del Encanto en el departamento del Tolima. Invito a todos los colombianos para que se interesen en el tema de los ovnis, porque eso es una realidad. Y segundo, acordémonos todos los colombianos que mañana hay que votar el Estatuto Anticorrupción. Es importante hacerlo. Eso, bien, Oscar. ¿A quién va a saludar para despedirse por fuera de Ibagué, familiar, fuera del país? Quiero saludar aquí en Colombia, allá en México, a un hijo, Javier Alexander Hernández Terreros, que me va a ver próximamente. Quiero saludar a mis hijos aquí en Ibagué, a Mojini Hernández Terreros y a María Vanessa Hernández Terreros, mi hija, y a Oscar Andrés Hernández Terreros, que están aquí en Ibagué, y en Montreal, Canadá, que está mi hijo mayor, Luis Javier Hernández Terreros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y les deseo éxitos en este excelente programa que ustedes tienen. Muy amable, señor periodista. Bueno, Oscar, muchas gracias a usted por esos mensajes. Esperamos que pues se documente más de los ovnis para saber. Es un tema de mucho interés para todos. Hay que saber de todo, hay que documentarse de todo. Yo soy partidario de que cuando alguien le habla de un tema, hay que profundizar en ese tema para poder discernir, para poder debatir y poder decir si es bueno o no es bueno, porque hay gente que dice, ah, no me gusta eso, eso es feo. Pero ¿por qué feo? Hay que documentarlo, hay que leer por qué es feo o por qué no es feo. Así que, ibaguereños, tolimenses, esperamos de que a través de este programa de visitas por los parques puedan, con estas imágenes, conocer un poquito y brindarle a ustedes las impresiones de ibaguereños, de personajes aquí en Ibagué, como el que le vamos a presentar a continuación. Es un personaje que está aquí a diario trabajando y haciendo labor, y nos quiere dar unas expresiones, unas impresiones acerca de lo que hace aquí sobre la carrera tercera. Así, bueno, vamos a despedir a Oscar. Despida de Oscar. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento grandísimo a Henry Cárdenas Televisión, a usted, mi querido amigo, por haberme entrevistado. Y en otra oportunidad será, porque sabemos que ustedes tienen innumerables temas que son interesantes para los ibaguereños y para los colombianos. Muchas gracias, y en otra ocasión nos volveremos a encontrar. Bueno, Oscar, muchas gracias. Tenemos otro personaje de la ciudad de Ibagué, un gran trabajador, un empresario independiente, una persona que está haciendo este trabajo de entregarle pues unos boletines de publicidad, y goza y se pone, digamos, el ambiente para divertirse. Y tiene unas historias muy bonitas. ¿Cómo es tu nombre? Oscar Iván Rodríguez. Oscar Iván, bienvenido a CNC. Cuéntenos de eso que nos contó detrás de cámaras, muy curioso y que nos hizo reír, que esa parte, por ejemplo, ¿cómo se llama la gente o el sector que va abajo? Ah, no, la tercera le hicimos el tontódromo. ¿Por qué le dije el tontódromo? Bueno, soy artista, según la tristeza, fuera que el gobierno departamental los apoyara. Pero eso aquí, eso ya parece cantina de pueblo, mano. No, en serio, piruetas, eso por ahí usted llega y en esas trompetas, hermano. Imagínese. Eso aquí es un ruido espantoso entre semana. Y el tema ese de que un tiempo dijo el alcalde que iba a sacar los músicos, ¿se cumplió? ¿Se han hecho ese trabajo? No, la idea no es sacarlos. La idea no es sacarlos. Dígale a ese señor que no. La idea es apoyar la cultura, digámosle, y el arte. Digámosle. Es eso. Dígale acá. Es apoyar la cultura y el arte. No es sacarlo y echarlo. Ustedes van a donde. A ver, ustedes, que genere empleo. A ver, hay empresas, hay fábrica en esta ciudad. Mío, está aquí, por eso lo llamo el Parque del Edén, vea. Aquí vive Adán y Eva. El Parque del Edén, o sea, el Parque de Murillo o allá debajo el palo de mango. Es que según el palo de mango, yo creo que fue el árbol donde fue tentada Eva. ¿Por qué tentó a Adán a Eva? Vaya. ¿O Eva Adán? No, lo mismo. ¿Una cosa? No, pues. ¿Quién tentó a Adán o a Eva? Según Adán estaba cansadito, te fue para otro parque donde colgamos jetas los ibaguereños, ¿sí? Porque,
¿Y hereden por qué? Porque aquí se paran todos los, allá se resguardan en el palo de mango, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leanlo en la Biblia, en Génesis, ahí, donde colgamos de tal, si de pronto nos para una serpiente, a ver. ¿Y Transilvania? ¿Cuál es Transilvania? No, mire, eso es algo bueno. ¿A qué mismo? Niños. Vea, aquí ustedes, hay gente que cree en lo paranormal, ¿cierto? Así como usted ve, ellos están aquí de RCN, vea, usted escucha de domingo a jueves, de 10 a 12, la mega actividad paranormal. Mire, hay algo tan paranormal aquí en Ibagué, que son las condesas. ¿Quiénes son las condesas? Pues son las vampiras. Mira, es la pero ¿cuáles son las características de esa vampira? ¿Son mujeres, son hombres? Uy, unas mamacitas, pero lo malo es que cuando uno pasa le dicen, ¿va a donar sangre? Imagínese eso, allá yo la bauticé la área Transilvania. La área Transilvania, ¿y qué más hay ahí, aparte de la vampira? Ah, no, aquí las casetas. Yo le digo los boyacos. ¿Los boyacos? ¿Por qué los boyacos? No le hacen un favor ni a golpe, hermano. Vea, una vez aquí uno quiere que le guarden una caja. Sí. Y eso no, porque esto, mira, aquí hay una inseguridad, mira, hay 15 me robaron. Y la policía aquí no está, vea, no dice ni un policía acá, vea. Ah, mira, ya está, uno allá para. Cuidando los bancos, la parte bancaria. No, cuidando, pero es la palmera, vea. Y eso es ahí. O sea, perdóname lo irónico que soy, ¿sí? Sí. Pero me da tristeza de ver una ciudad que, según dice el señor alcalde, el señor allá, porque a mí no me agradan todas las estupidez, las arbitrariedades que cometen. Dice que Ibagué es una ciudad ecológica. No parece, hermano. ¿Por qué no parece? Mano, porque miren, empezando por interaseo, las basuras. Usted las saca a las 6 de la mañana y hoy se van para las 2, 3 de la tarde, hermano. ¿Quién se aguanta la fetidez y la hediondez de las basuras? Donde usted ve pañales sucios, ve basura, y eso es mal aspecto en una ciudad. Si al menos aquí hubiera una empresa donde se recogiera lo orgánico y se formara abono, ¿cuánto empleo generaría en la ciudad de Ibagué? Yo le digo al señor alcalde, a ver, si él piensa en lo ecológico, ¿por qué no ha formado una empresa de abonos orgánicos? ¿Cuánto generaría? ¿Le dignificaría también la vida a esos pobres personas que los recicladores? Mire, yo no soy xenofóbico con los venezolanos, porque yo me fui de estación tiempo porque yo tenía para comer, no tenía para pagar arriendo. Yo me largué, viví en Bogotá, viví en Medellín, vean, conocí ciudades, vi lo feo y lo bonito de las ciudades. Pero hermano, le da uno tanta tristeza que nos preocupamos por los hermanos venezolanos cuando Ibagué está plagado de desplazados colombianos. Ahora el gobierno colombiano dice, no, es que a los venezolanos hay que alejar el Sisbén. ¿Cuántos hermanos colombianos esperamos 15, 20 años para que nos dignifiquen la vida? Es algo para reflexionar. No es que cojamos a los venezolanos y sacamos a patadas, no. O no les ofrezcamos algo, no es así. Porque Dios dice, yo que leo cultura hebrea, dice en la Torah, dice, le dice el Eterno al pueblo de Israel, hay que ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. Y algo más, al extranjero, porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Pero no se justifica que hermano, ve uno la decide la pobreza en la gente. Bueno, usted hace esta labor todos los días de... Ah, no, yo son los jueves que yo vendo cubo por todos los barrios de Ibagué. Porque es que hasta el señor alcalde dijo que es que eso, gracias a los tratados de paz con las FARC, eso ya del ejército está pavimentando las calles. Sobre todo, hola, vaya, suba al barrio La Gaviota, qué calles tan feas, para las calles de pueblo. ¿Usted vive por La Gaviota? No, yo vivo en Santa Cruz. Santa Cruz. Miren, Santa Cruz, no tenemos ni un parque. No, me lo están cuidando, le tengo escolta. No, en serio. Mire el bar, mire, yo que vendo bolis, anda con un carro. Imagínense el carro de los bolis. Viaja en el barrio de Cádiz. Qué calles tan feas, hermano. Que eso es horrible. No. ¿Usted tiene carro de bolis? No, yo le trabajo a una familia, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Usted, o sea, hace diversidad de labores durante toda la semana. Mío, le toca a uno con este desempleo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, y con ese desempleo y haciendo esa labor, ¿cree que puede hacer un mínimo? ¿Cómo es tu nombre? Oscar Iván. Oscar. ¡No!
hermano, ni un mínimo. A ver, ¿cuál es el componente de su familia? ¿Hijos y esposa? No, mi esposa nada más, y yo y mi esposa. Ya que usted puede sobrevivir con lo que gana haciendo esta labor, Oscar. No, mano, olvídese. Lleva una hoja de vida y si usted no tiene una palanca, un político yuca aquí en esta ciudad. Bueno, Oscar, ya para despedirnos y mostrar a otros personajes, ¿a quién va a saludar? Ah, no, pues saludo a mi esposa, hoy cumpleaños mi sobrina, para desearle un feliz cumpleaños a la niña. ¿Cómo llama la niña? Mariana. Bueno, Mariana, feliz cumpleaños aquí de parte de CNC. Bueno, muchas gracias. A usted por su trabajo y por sus palabras, y que siga así juicioso trabajando. Ese es el, digamos, la manera de la expresión de los ibaguereños que están trabajando día a día. Él lo mencionó. Hay mucha persona desempleada, pero les toca que ubicarse en un trabajo informal, y eso es lo que vemos aquí en la carrera de tercera y la ciudad musical de Colombia. Mientras, como le decía, algunos venezolanos están buscando trabajo, cómo ubicarse, aquí en Colombia también existe mucho desempleo. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Bueno, pero hay un personaje que nos quiere dar un mensaje también. Vamos a hacernos por aquí a frente para cambiar de posición. Está que se habla también, porque para eso están las cámaras de CNC, para eso estamos nosotros, están los micrófonos, para que también en la visita de los parques de la ciudad de Ibagué, que es el trabajo y el programa que estamos llevando a todos los ibagueños, ese es el objetivo, mostrarles qué es lo que hay, pero también no nos aislamos, porque queremos también incluir a la ciudadanía, a la población, a los líderes. Si ahí en este momento viene el alcalde, pues le damos la cámara. Si viene el gobernador, con gusto. Si viene un servidor público, aquí están las cámaras para que exprese y pueda decir sobre el trabajo que ellos han hecho a favor o no a los parques de la ciudad de Ibagué. Así que bienvenido. ¿Cómo es su nombre? José Lín Peña. José Elín. José Lín, ¿qué nos quiere decir? José Lín. Bueno. No, sencillo. Estoy de paso en este paraíso, porque es una ciudad muy de mucha armonía. La gente tiene mucha amabilidad. Soy tolimense, de la tierra del alcalde del Líbano, Tolima del Norte. En este momento soy desplazado por el Orinoco. El invierno dura 6 meses, la inundación 2 meses. Entonces ya estoy para salir, porque en septiembre empieza a bajar el río, ya está bajando. Me parece muy interesante tener una comunicación, ya que es mi pueblo, es mi gente y es mi gente bella. Un tanto poético, porque me gusta escribir, tengo libros para pasar, he escrito a mano. Por allá no hay señal, no hay sistematización. Vivo en un rincón, el rincón más lejos de Colombia. ¿Qué parte? En Casubarito, Vichada, frente a Puerto Ayacucho, Venezuela, el estado Amazonas. Usted me dice que es tolimense, pero ¿hace cuánto se fue por allá? ¿Y por qué volvió? ¿Está acá? Desplazado por el Orinoco, por la inundación. ¿Hace cuánto se fue para el Tolima? De aquí al Tolima. Yo tengo 20 años de estar por allá en ese rincón. Tengo por allá mis cositas, mis animales, mis... ¿Todavía los tiene? Los tengo, sí, porque tengo un criadero de patos. ¿Y quién lo quedó cuidando? ¿Quién está allá? Una vecina, sí.
Bueno, sí. Y usted vino aquí de paso, como le decía, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuál es el objetivo de usted venir nuevamente aquí a visitar la gente, la familia? Sí, a visitar la familia y sobre todo de que uno por allá encuentra la voz del silencio, encuentra de que uno tiene una armonía para existir. Las ciudades lo congestionan a uno, ¿sí? Y resulta muchas veces peleándose con el vecino, con el hermano, por cosas tan pequeñas que no tienen sentido. Cuando la vida es bella, la vida es un amor para todas las cosas. Existe un Dios dentro de cada uno. Ese Dios que decía nuestro Señor el Cristo, yo voy a mi Padre, que es el Padre de todos. Ese mismo que Sócrates tuvo y decía, solo sé que nada sé, y tuvo una grande cantidad de discípulos como Paracelso, grandes sabios, y fueron los que escribieron. Los apóstoles fueron los que escribieron de nuestro Señor el Cristo. Joselín, ¿por qué el color de blanco? Ya es una trayectoria de la sastrería. Yo trabajo la sastrería desde niño. Yo a los 15 años ya era pantalonero. Esa fue mi hoja de vida para escribirme como poeta. Estuvimos el jueves en el bautizo de los libros de Blanquita, Tito y todos ellos. ¿Has escrito libros o tiene libros? Tengo libros. ¿Qué libro has escrito? Tengo un libro que empieza con la vida del apóstol San Esteban, pero en sí se refiere más al apóstol San Pablo, que es el que habla del quinto mandamiento, porque son cuatro evangelios. El quinto evangelio es el evangelio del Espíritu Santo y él es el que da las pautas para que el ser humano se supere. Joselín, a propósito de la parte religiosa o espiritual, la parte que tiene usted en ese sentido espiritual, ¿qué dice la escritura sobre el parque? Porque ese es el objetivo que estamos haciendo aquí el día de hoy, de la naturaleza. ¿Usted cree que este parque, como lo decía Oscar, es mejor con árboles o como está en este momento? En sí, las zonas verdes son elementales porque le traen a uno armonía. Pero esto tiene su trayectoria, su ascendencia, y necesitamos, por ejemplo, espacios públicos para actos, y la gente busca ser accesible. ¿Dónde se va a hacer un acto como el que se hizo la semana pasada de una música de gente de aquí, de Ibagué, cantantes de Ibagué, hermoso, con música de los años 70? Nosotros necesitamos esos espacios también. No se puede acabar con la naturaleza, pero también hay que dar espacios para que la gente tenga su recreación. Una especie de parque Simón Bolívar como hay en Bogotá, donde se pueden hacer todo tipo de espectáculos, porque aquí el que hay, el de el frente de la biblioteca, Darío Chandía, pues lo tienen como un espacio cultural, pero es muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Escenario pequeño. Sí. Bueno, ¿a quién va a saludar para despedirnos y continuar nosotros con nuestro programa, Joselín? Les agradezco saludar muy especialmente al alcalde Guillermo Alfonso, por ser paisano, a mis hermanos, que los quiero mucho, sí, mis hermanos Caney, Margarita, Marta, Carlos, Daisy, sí. Entonces yo vine a visitarlos y creo que es el mejor espacio para poderles dar los agradecimientos por la atención que me han dado. Bueno, Joselí, muchas gracias por su mensaje y esperamos de que lo vean. Acuerde, por YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión, lo puede buscar. YouTube. Ahorita le doy la información en línea. Así que, mire, este es el mensaje de todos los ibaereños, personas que están en este momento como Joselí, como Oscar, como el otro Oscar de la prensa. Son personas del día a día, que transitan por las calles principales frente al parque, y para ellos hay espacio también para que ustedes vean cuál es el pensamiento, la posición, y así como ellos tres, hay muchas historias, hay muchas reflexiones, hay muchos comentarios que tienen que ver acerca de la historia, bien sea del parque o bien sea de ellos personalmente, y pues a ellos le damos un espacio para que estas cámaras de CNC
a través de Henry Carden Meneses Televisión, el suscrito Carlos Pavón, puedan llegarle a ustedes y conozcan más acerca de los parques de la ciudad de Ibagué. Entonces nos vamos a otra posición del parque y los dejamos con esas imágenes. Punto ya casi al interior del parque Manuel Murillo Toro, queremos brindarle a ustedes estas imágenes especiales. Yo digo que hermosas porque es que nuestra querida ciudad musical de Colombia, y todos nos identificamos que cuando estamos en nuestra ciudad, lo principal del parque, así como en todas ciudades, es la Plaza Bolívar o el parque al frente de la Gobernación del Tolima. Nos encontramos y coincidimos como muchas o muy pocas, yo he visto pocas ciudades que tiene el parque frente a la alcaldía y frente a la gobernación. Ibagué es una de estas ciudades donde tiene el parque Manuel Murillo Toro, así se le ha llamado por muchos años, frente a la gobernación, frente al Banco de la República, la Cámara de Comercio. Entonces, ahí nos puede registrar, Henry, estas tomas muy especiales en esta posición, dándole a ustedes de frente digamos el Palacio de la Gobernación del Tolima, el Palo de Mango, el aspecto general a estas horas de la mañana de sábado, muy bonitos, muy despejado. Seguramente ustedes van a fascinarse con estas imágenes tan hermosas que le estamos brindando en el día de hoy. Entonces le decíamos que allá esa carrera tercera se llama la carrera o la vida del Bunde. Fue el nombre que le dieron algunos alcaldes anteriormente o algunos mandatarios, le llamaron principalmente desde la 15 hacia acá, le pusieron nombres a la carrera tercera, a la segunda, a la cuarta y a estas calles que vienen desde la 15, tienen un nombre hasta la novena. Entonces, bueno, conocerlas, y aquí estamos dando a ustedes el nombre de esas calles, así como la tercera se llama el Bunde, aquí esta calle 11 se llama el Boga, por lo que está el Boga al frente del Banco de la República. Al fondo estamos mostrando a todos ustedes ya desde este punto las palmeras, ahí al fondo lo que es la fuente que hace poco la reestructuraron, muy bonito, allá vamos a estar, está en los cobos de ese color violeta, el monumento a la música, el monumento a la música que está allá también, hacia la carrera cuarta, muy hermoso. Y queremos decirle a todos ustedes, algunos pues, personajes y ciudadanos de la ciudad manifiestan la importancia del cuidado de este parque, sobre todo que haya más árboles, y pues se han tumbado o se han dejado de mejorar, no se han repuesto los árboles, únicamente el palo de mango, porque esa historia desde hace muchos años. Es el original, el mango, el palo de mango, pues fue, digamos, derribado para montar otro más joven. Ya está verdoso, muy bonito, como ustedes pudieron apreciar en estas cámaras. Está también las palmeras, esas famosas palmeras que había muchas, ya algunas han desaparecido. Entonces, algunos personajes de la ciudad de Ibagué, pues dicen que es importante también que se vuelvan a rehabilitar, se vuelvan a sembrar árboles, que sea más lleno de árboles para brindarle ese espacio a las aves, el espacio también a la ciudadanía para que tengan aire puro, para que tengan algo más natural, porque en este momento pues lo que vemos aquí es casi obras de cemento, estructuras de cemento. Al fondo lo registra ya nuestro director y productor, lo que es ese instrumento tan importante que representa la ciudad musical de Colombia, un instrumento de cuerda, y ¿sí? Eso es básicamente lo que hay, donde la gente que viene de paso por acá, por la ciudad, puedan llevarse un registro fotográfico como un mensaje de visita
por la ciudad de Ibagué para mostrarle a sus familiares o amigos que Ibagué tiene estos parques tan hermosos. Entonces, queremos dejarlo ya para ir a otro punto del parque con esa imagen tan bonita del Boga. Ya tiene muchos años que está al frente del Banco de la República. Ese es uno de los, digamos, monumentos, emblemas, insignes del Banco de la República y especialmente de ese sector del frente al Parque Manuel Murillo Toro. El Parque Murillo Toro, aquí casi la parte central y de fondo con esta imagen tan bonita del busto de nuestro insigne presidente, quien fue en los años 30-40 presidente de la República de Colombia. Ese busto pues representa en lo que es el nombre a este Parque Manuel Murillo Toro, frente a la gobernación. Entonces queremos darle un poquito de mensaje de historia de lo que representa este Parque Murillo Toro, porque es Manuel Murillo Toro, precisamente reconocimiento a ese personaje insigne quien fue presidente de nuestro país. Bien, entonces, con esas imágenes a fondo del busto, del árbol de los jocobos, de las bellezas de las palmas, de las palomas, del monumento a la música, del Boga, todo el entorno que hay alrededor del Parque Murillo Toro, queremos brindarles cuál es el aspecto general del Parque Murillo Toro ya al interior, mostrando también cómo está, digámoslo así, que han mejorado mucho el parque, porque ya esa parte de la esquina hacia la cuarta hay un letrero que dice, como en toda ciudad, Ibagué, ciudad musical, que en esta administración fue colocado. Igualmente al fondo esa fuente de agua también la vamos a mostrar, muy bonita, que también fue inaugurada. De todas formas, nosotros estamos aquí para mostrar lo bonito, lo bonito, brindarle también y reconocerle la labor que hacen los servidores públicos, porque no se trata tampoco de darles, cuando toca decirle y darles la razón de que hay que trabajar y mejorar, hay que decirlo, pero también mostramos lo que hacen, para que ustedes allá opinen, den su criterio, si esa estructura, si ese trabajo que hicieron está bien o está acorde, de acuerdo al trabajo que se ha hecho. Bueno, continuamos con los personajes de la ciudad de Ibagué y tenemos otro personaje muy conocido aquí, porque estos micrófonos, esta cámara es para eso, para sacar la impresión, las palabras, el mensaje de los ciudadanos del común de nuestra querida ciudad musical. Por ahí ha estado de vez en cuando en programas que hemos hecho para el festival folclórico con el sombrero. Es un personaje que nos gusta hacerle, digamos, sacarle las palabras, porque es una persona alegre, una persona que le gusta, amante de la vida, nos expresa de una manera calurosa, y eso es lo que queremos hacerle llegar a ustedes. ¿Cómo es su nombre? Salazar. Salazar, bienvenido. ¿Usted qué hace, Salazar? Aquí en el Parque Murillo Toro. ¿Pero en qué trabaja? ¿Qué se dedica? Mandaditos, hago. Mandaditos. ¿Cuántos años tiene, Salazar? Me rebusco la vida como pueda, sin hacerle mal a nadie. ¿Cuántos años tiene, Salazar? Tengo 74 años. 74, o sea, usted se siente joven todavía. Me siento joven, ¿cómo no? Uy, me siento joven. Qué bueno. ¿Y la familia? ¿Tiene esposa, hijo? Ellos viven lejos, yo soy de Cundinamarca, hace muchos años que estoy acá. Cundinamarca. Ah, razón que Oscar, el vocero de la prensa, decía que la calle de los cundiboyacenses, porque hay cundiboyacenses. Bueno, ¿cómo le parece usted el parque que tiene de historia en tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Ibagué? Llevo pues unos 15 años. ¿15 años? Sí, está muy bonito, el parque está muy bien, para que es un parque muy bello. Se lo dejó ese señor que hay ahí, Chaparraluno, que fue presidente en el año 60, no lo conocí, en el año 56. ¿56? Sí, claro. ¿Y usted qué hacía en el año 56? ¿Cómo? No, yo ¿A qué se dedicaba? Niño, yo estaba muy chiquito, yo no había nacido.
Es una historia, ¿sí? Sí. Una historia que es, dice que es el Parque Murillo Toro. Parque Manuel Murillo Toro, exacto. Bueno, y la labor que hace usted de llevar Salazar como mensajero, ¿a quién le hace? ¿A los empresarios, a la gente del común? Sí, señor, lo que me asalla. ¿Usted le ha hecho mandados, usted le ha hecho mandado al gobernador? Sí, no, a él no, pero a la otro particular sí. ¿Al alcalde? Tampoco. ¿Nada? Yo con ese señor un poco lo voy, sí. Poco la voy. O sea que usted es una persona que no es de mandados para la parte del sector público, sino la no, parte es, particular. Por mi parte mía, particular. No es el mermelado. Particular por mi parte mía. Pero ahí el director que usted no es el mermelado. ¿Usted sabe no, qué señor. Es mermelado? No, señor. ¿No? No. ¿Te va a votar mañana? Sí, voy a votar mañana. Ah, bueno. Voy a votar por él. ¿Siete veces sí? Por el sí. Eso es lo que necesitamos. Vea, mire, personas gracias. Que se identifiquen con la transparencia, la honestidad de este país, porque este país necesita un cambio. Y bueno, hacemos una pequeña cuña de visita yo hoy por los parques que, de la ciudad. Ojalá que tenga, que sea una cosa bien hecha para que Colombia cambie. Cambie, sí. El presidente Duque haga algo por este país. Exacto. Bueno, a propósito del cambio, ¿usted qué cree que le falta al parque para que haya cambios? ¿Hay algunos cambios que necesitan el parque o así está bien? Ah, pues yo digo una cosa, ¿el cambio qué? ¿Pero qué? ¿Cambio de qué? No, está bien. Está bien, sí, está bien. Así está bien. ¿Así le gusta a usted? Así me gusta a mí. ¿No le gusta, como dijo Oscar, más árboles? Sí, claro, sembraré más árboles, más ocobos. Vale. Pues, este es el tiempo, estamos en el tiempo de los ocobos, bien. La relación de los ocobos. Necesitamos más árboles, que apenas que tumben un árbol, que quede reemplazo una vez. ¿Te gustan las palomas acá? Sí, están muy bonitas. Ah, bueno. Listo, Salazar, ¿a quién va a saludar ya para despedirnos? ¿Qué más quiere decir usted? No, porque no, usted no, estaba como ansioso de las cámaras y decía yo quiero decir... La acción, usted lo hizo un presidente también. ¿Cómo se llama el presidente que hizo? El presidente Carullera Restrepo Camaro. Sí, él fue el que hizo de servicio. Ya, pues, mire. Hizo el Hospital Federico Yara La Costa con su mismo nombre de su agüero. ¿Y qué año, más o menos? Hospital Federico Yara. ¿En qué año? El año, por ahí en el año 1954. ¿También en 54? Sí, no, cuando fue presidente. En el 54 no había tanta mole, esto yo no, creo que era un potrero, nada, ¿cierto? Nada, esto era una plaza pública, aquí era la plaza del Mercado, aquí era la plaza de Pepe Cáceres, ¿sí? Aquí era... ¿Aquí era la plaza de Pepe Cáceres? Que allá era el colegio... ¿O sea, aquí hubo toros? Sí, señor, aquí hubo toros, aquí era, y allá era el colegio... San Simón. San Simón, ahí en el Banco de la República. Sí, señor, ese era el ¿Y qué más había aquí? Aquí no había nada, aquí era... No, el San Simón y qué otras... Y otras cositas, unos ranchitos viejos. Ranchitos viejos, sí. Sí, y la delegación era un rancho viejo. Rancho viejo, yo no había nada. Vea, qué bueno e interesante esta historia de personajes como Salazar, que nos hacen recordar para investigar, para sí, saber un poquito más sobre los parques de la ciudad de Ibagué. Un servicio grande, un servicio muy querido. Lo tenemos que cuidar todos, los venezolanos, toda la gente que vive en esta ciudad. Bueno, y ustedes... Un presidente llamado Carullera de este época. Sí, usted ya lo mencionó, Salazar. Usted, en esos mandados que hace la gente, ¿cuánto se gana del día? No, yo me gano cualquier cosita, no tanto. ¿Cualquier cosita cuánto es? Por ahí 2,000 pesos, 3,000 pesitos. 3,000, ¿cuánto es lo máximo que ha ganado? 10,000, 20,000 pesitos. 10,000. ¿Y usted qué hace cuando se gana 10,000 o 20,000 pesos? Para comer. Para los zapatos, la ropa. Zapatos y para ropa. Para los servicios, para la vivienda. Para pagar agüita. Pagar la para acero. Viajar a Europa. No. No viaja a Europa. Mucha plata. Bueno, hay que pedirle ya de pronto a las personas generosas para que pronto le ayuden. Este Duque. Ah, bueno. Uno... ¿Será que Duque con esa sí, implementación de más impuestos? Nosotros necesitamos Colombia. Un presidente de su salud que puede ser en Colombia. ¿Eso es lo que necesitamos? ¿Un presidente que nos diera más duro? No, que nos diera más duro. ¿Con impuestos? No, que nos... ¿Cómo le digo yo? Que el presidente Duque pueda que haga algo en la vida, pueda que por lo joven, porque el presidente de la historia de Colombia, el más joven fue este que tenemos, este presidente que no lo ha tenido nunca en Colombia. Que nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Ah. Pero el Gavilla, sí, Gavilla fue un presidente también joven. Pero porque lo puso el hijo de Galán. De Galán. Sí. Gavilla. ¿Fue de buenas? De buenas. Y este también fue de buenas porque lo puso otro personaje. Claro, otro personaje que fue Uri. Sí. Bueno, Salazar, muchas gracias. Uribe, sí. Uribe. Bueno. ¿A quién va a saludar?
a usted, a, ¿cómo se llama esta? CNC, diga, CNC. A ver, digamos, no, CNC. NC. No, CNC. CNC. Bueno, un saludo, dígale, un saludo. Un saludo a todos los seguidores de CNC. Todos los señores de CNC. 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 Bueno, vea cómo se divierte uno aquí en el Parque Murillo con personajes como Salazar, como los Oscar. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. Continuamos con este programa tan espectacular en el día de hoy, de visita por los parques de la ciudad de Ibagué y especialmente en el parque principal al frente de la gobernación, como es el Manuel Murillo Toro. De todo tipo de personajes hemos dado en el día de hoy con estos micrófonos para que participen, se expresen, y también queremos brindarles estos micrófonos a los jóvenes, a la juventud, a los estudiantes de la Ciudad Musical de Colombia, para que nos den, digamos, la impresión de ese trabajo que estamos haciendo de visita por los parques de la ciudad de Ibagué, ellos que pasan por aquí, que hacen uso de este parque. Así que sean bienvenidos, vamos a darle la palabra a las niñas. ¿Cómo es su nombre? Lina y Matei. ¿Edelina? Lina. Durley. Efraín. Haider. Bueno, Efraín, ¿de qué colegio, en qué colegio suena usted? Del ambiental Conveyman, vía el cañón del Conveyman en Chapetón. En Chapetón. ¿Y hoy están estudiando o van a estudiar? Hoy estamos haciendo práctica empresarial con policía de turismo. O sea, ¿aquí en esta parte? ¿O en qué parte van a ir o a dónde? Vamos para el Parque Simón Bolívar. Parque Simón Bolívar. A un parque de la ciudad de la Bolívar, Simón Bolívar, ¿cierto? No, la Plaza Bolívar, para ser más preciso. Ah, allí, la Plaza Bolívar. Es como un parque. Es como un parque, sí. Prácticamente. ¿Y la labor que van a hacer allá, concretamente, qué es? Vamos a ver lo que es recreación y el turismo de esta hermosa ciudad capital que es acá nuestra ciudad madre, Ibagué. Pero ustedes van a tener contacto con el público, con la gente, de informales. A ver, coméntenos usted, Lina. Estamos haciendo una clase de encuestas en los hoteles y averiguando cuántos años llevan, cómo se llama el gerente de los hoteles, de la recepcionista, para pagar horas empresariales. ¿Y cuánto tiempo hacen ese trabajo en el día de hoy? 2 años. 2 años, pero digo ahorita 2 horas, 3 horas. Hasta la una. Hasta la una. Bueno, y cuéntenos un poquito, aparte del trabajo que hacen ustedes, que han venido aquí al Parque Murillo Toro, y ese es el objetivo que estamos aquí en el día de hoy, CNC, de mostrar el parque a todos los turistas, ustedes que están haciendo un programa empresarial, de turismo. ¿Ustedes creen que este parque es suficiente como está? ¿Le falta algo? ¿Qué pueden, digamos, ustedes recomendar al alcalde o al gobernador de que se pueda mejorar, o si está bien así? Bueno, sí. ¿Cómo es su nombre? Durley, a ver. Pues no sé, porque es que este parque es como rústico, no sé, le falta como más naturaleza, como más color, o sea, algo llamativo para las personas, para que las personas vengan. ¿Llamativo como qué? No sé, como, no más sé. Arborización. Más, sí. Arborización. Más ambiente, que se vea como más verde, ya que estamos en una zona rural, y entonces, para que se vea como esplendoroso, ¿sí? Bueno, importante, Efraín, la señalización en los parques, lo dijimos aquí en CNC, ¿como qué señalizaciones sería importante colocar aquí en el Parque Murillo Toro, Efraín?
como un mapa diciendo dónde se encuentra uno ubicado, dónde quedan los otros parques aledaños y la historia de este parque. La historia, sí. La historia importante de nuestro municipio, porque no debemos olvidar de cómo iniciamos y a cómo vamos. Precisamente por el busto que está ahí de nuestro expresidente Manuel Murillo Toro, porque la gente, muchos llegan aquí y dicen, ¿y quién es ese señor que está allá? Hay que tener una placa con la historia, ¿cierto, Efraín? Que diga quién fue él y por qué le colocó el nombre a este parque. Sí, porque sinceramente yo no sé qué era este parque y no sabía quién era Manuel Murillo Toro hasta una tarea en el colegio, ni sabía que Darío Chandía también era de acá, este presidente, y que era de acá de este departamento, que ambos eran de este departamento y fueron presidentes. Eso sí, no lo sabía. Bueno, ¿y qué opina el compañero? No, pues... ¿Su nombre? ¿Su nombre? Está muy callado, él hace, observa, él es muy tímido. ¿Cómo le va en esa clase de... ¿Cómo se llama para...? Recreación y turismo. No, pues, bien. ¿Bien? Sí, porque, o sea, tengo más socialización con la gente y más... conocemos más la ciudad musical, que es la ciudad de Ibagué. ¿Todos son de Ibagué? Sí, señor. Sí. Ah, bueno, entonces, recordemos que son de la institución... Ambiental Conveima. Conveima, que queda concretamente para decirle a, no a mí, sino a los ibaguereños y los tolimenses, digámosle la dirección, exactamente en qué barrio que se encuentra esa institución. Queda yendo para el Nevado del Tolima, al pie de la institución Mariano Melendro. Estamos ubicados en el cañón del Conveima, Chapetón. Es una institución muy bonita, en proceso de jornada única y de construcción para una mejor educación, gracias al alcalde y al gobernador, que también ha estado apoyando a ambos colegios. Bueno, lo dijo todo. Mire, esa institución queda vía el Nevado. Muchos turistas ya que han venido aquí al Tolima por vía el Nevado, recuerden que por ahí pueden preguntar por Efraín. ¿Efraín qué? Efraín Ramírez. Efraín Ramírez, ¿a dónde vive Efraín? Para que cuando vayan a venir, oiga, necesito a Efraín. Yo soy ¿de qué vereda? De Pastales. De Pastales. Eso, en Pastales pueden preguntar por Efraín y le puede servir de... Y por... ¿Ustedes también son de Pastales? No, ¿no? Yo soy de la vereda Cay. ¿De vereda Cay? Yo de Pastales. ¿De Pastales? Y yo de la vereda Llanitos. Llanitos, ya todo por el sector de la vía del Nevado. Bueno, estos cuatro jóvenes hacen una labor muy bonita que están haciendo, pues, lógicamente, desde la institución educativa que mencionaron ellos, para que de aquí a mañana seamos, digamos, obtengamos unos profesionales en ese sentido del aspecto de orientación turística, empresarios del sector turístico, y esa fomentación que hace esta prestigiosa institución de nuestra ciudad de Ibagué está generando, digamos, los futuros profesionales. ¿Cuántos estudiantes hay más o menos? En la principal, no me acuerdo, cerca de unos 400 estudiantes nomás. 400. ¿Y qué tal los docentes? Los docentes son muy buenos, siempre muy esforzosos, aunque le falta un poquito más de exigencia, pero nos da una cierta libertad donde podemos expresarnos también artísticamente, aunque quisiéramos que el gobernador o el alcalde nos mandara otra vez los profesores de música y de artística para la jornada única, porque es muy aburridor solo darle refuerzo a uno de matemáticas, las áreas básicas. Sí. Oiga, Efraín, y jóvenes, hay una cosa importante que me gustaría que ustedes nos dejara como mensaje a todos los televidentes. A propósito, que viven por ese sector y que trabajan en la parte ambiental, ¿ustedes creen que esa parte de esa zona de Pastales y todo eso se debe convertir en un sector turístico, o por el contrario, que se debe, digamos, como muchos piensan, como dejar con unas condiciones como más privadas, como más aisladas, para que no haya tanta contaminación ambiental, Efraín? Sería, sí, deberemos dejarlo como turístico, pero no turístico así dañino, sino un ecoturístico. Explicarle a los turistas la importancia del cañón, porque nosotros sobrevivimos tanto de lo agrícola como del turismo que entra al cañón del Conveima. Entonces sería ideal que sea ecoturístico. Con el apoyo que, si Dios quiere, nos daría la gobernación y la alcaldía, sería un proyecto ambiental turístico de esta ciudad muy bueno. Bueno, Lina, ¿qué piensa usted? ¿Será importante que se impulse más ese, digamos, llamado a los turistas para que ese sector sea más turístico?
La verdad, sí, ya que tenemos gran parte de ecológico, allá, zonas verdes, y sería muy chévere que los turistas, o sea, que hubiera como más atracción hacia esa vereda y sí, que fueran muchos turistas a recorrer. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Un saludo, ¿a quién va a saludar usted? Pues a mi mamá. ¿Mamá, cómo llama mamá? Anabeiba Salcedo. Anabeiba Salcedo. ¿Y usted a quién va a saludar? A mis papás. ¿Cómo llaman? Eliezer Dimate y Flor Dimate y Flor Romero. Ah, bueno, ¿y el suyo, papá o mamá? No, a mis hermanos. ¿A sus hermanos? ¿Cómo llaman? No, pues hay una hermana que se llama Verónica y otra se llama Nidia. Bueno, ahorita le vamos a dar el link para que ustedes vean el saludo. ¿Y a quién va a saludar, Efraín? No, pues a mi madre y a mi papá. ¿Y al mejor docente? Pues a Alexandra Villarreal y... No, hay muchos docentes que quiero mucho, a Cris Ayer. ¿Y al que no quiere? Al que no quiero, pues... A Eduardo, mentira, no, a él también lo quiero, es muy buen profesor. Ah, bueno, sí, nosotros como estudiantes, porque yo pasé ahí, cuando uno está joven como ellos, tiene diferencias, situaciones, pero con el tiempo, cuando ya pasan los años, uno los comprende y los entiende de la forma como han actuado. Bueno, Efraín, por último le voy a preguntar una cosa fundamental para su sector. Vamos a ir a visitar ese sector del Cañón del Conveima y los parques. Queremos que ustedes nos acompañen y le vamos a avisar y le vamos a dar el link. ¿Qué le ve a usted ese sector del Cañón del Conveima que sea fundamental para que aproveche la cámara y diga, nos hace falta esto o que no se debe hacer? Nos hace falta una mejor carretera que, gracias a Dios, el gobernador dijo que la iba a arreglar y ya puso la primera piedra. Y un mejor apoyo turístico, mejores guías turísticos, o que la gobernación o el alcalde reactivara como un proyecto de que nosotros podamos hacer ahí también nuestras horas empresariales ayudando a los turistas, guiándolos, ya que nosotros conocemos mejor esos terrenos. Para decirle a los turistas que es malo botar la basura, contaminamos mucho, no hay casi recurso hídrico, y para no acabar la hermosa ciudad que tenemos y no tenernos que trasladar, porque toda Ibagué tomamos del río Conveima nuestra agua. Bueno, y en este sector que estamos visitando, porque el objetivo es el programa del parque Manuel Murillo Toro, ¿qué le hace falta? A este parque la señalización importante y la historia de nuestro presidente y la historia de este parque, porque fue fundado, porque está acá, porque, bueno, no sé, más que todo algo de historia y decoración, más belleza, que lo limpiaron otra vez. Bueno, Efraín, todo eso está muy bonito y ojalá lo escuche el alcalde, el gobernador, sobre todo el gobernador, porque está aquí al frente y a él, digamos, es el más indicado para que se apropie por el mejoramiento de estas propuestas que hacen los jóvenes, de la gente. Pero hemos insistido, la mayoría de los parques, la importancia de las canecas, de las bancas, de los andenes, el mejoramiento de los andenes, los jardineles, de los pisos, del mejoramiento de las luces, de todo lo que tiene que ver con el mobiliario en cada parque. Ese es el objetivo que estamos haciendo nosotros con nuestro programa de visita por los parques de la ciudad de Ibagué, y queremos que ustedes hagan eso. Pero hay algo importante que se nos olvida a todos, que además es en el momento que se coloque entonces el mobiliario, que se mejore el parque, porque nosotros, así como criticamos y señalamos qué es lo que está malo, qué le hace falta o qué está dañado, también reconocemos la labor de los mandatarios, de los personajes públicos que hacen esta labor cada momento. Es hacer un llamado a la ciudadanía general, a la población, para que cuando se coloquen esos mobiliarios nuevos, los cuidemos, que si colocaron canecas nuevas, sillas nuevas, es para el beneficio de todos, para cuidarlo, que seamos más ciudadanos, que tengamos más sentido de pertenencia por el cuidado y el respeto de embellecer y mantener bonita nuestra ciudad y especialmente los parques. ¿Es así, no, Efraín? Sí, señor, la restauración, y tanto ellos han hecho bastante, lo han restaurado varias veces, pero nosotros nos cuidamos. La gracia es cuidar nuestra ciudad, nuestro sustento, porque nosotros tenemos de las empresas que vienen acá y a veces ellos traen empleados para que conozcan del turismo. Nosotros sería lo ideal que nosotros cuidemos nuestra hermosa ciudad musical y no olvidemos las raíces y por qué nos ganamos ese nombre, por la música. Efraín, ¿usted cree que ustedes como jóvenes en la ciudad, ya por último, Lina, sí, porque bueno que conozcan,
¿Ustedes creen que puede ser un labor como juventud, estando por acá frecuentemente en los parques, que puedan ayudar como a socializar para que la gente, cuando está colocando la basura donde no es, donde esté dañando, ustedes puedan hacer un llamado inmediatamente, decirle quieto, no haga daño al parque, ayudemos a cuidarlo? ¿Ustedes creen que pueden hacer eso? ¿Es difícil? No, no sería difícil, pero sería bueno que todos los ciudadanos nos concienticemos de eso y participemos en esa ideología de conservación ambiental. Bueno, por último nos vamos a despedir con un coro allá al colegio. Un saludo al coro Cañón con Beima, o ¿cómo es que se llama el colegio? Vamos a darle un coro los cuatro, pero no, duro, duro, ¿no? A ver, para que saluden allá al colegio. A ver, arriba aquí. Vamos a ensayar, ¿cómo se llama el colegio? Ambiental con Beima. Entonces, saludos a todos. ¡Viva el cañón del Conveima! Eso, o ¡viva el cañón del Conveima! Uno, dos, tres. ¡Viva el cañón del Conveima! No, vea, vea lo que dice el director, vea. ¡Viva el cañón del Conveima! ¡Viva los parques de la ciudad de Ibagué! ¡Viva los parques de la ciudad de Ibagué! Pero otra vez. Un, dos, tres, va. ¡Viva los parques de la ciudad de Ibagué! Bueno, muy bien, gracias jóvenes. Entonces, los dejamos ir porque ustedes tienen que ir a hacer labor y nosotros continuamos aquí en el parque para registrarlos con otra... Ah, pero aquí el director dice que quiere dar un mensaje. Bueno, venga a ver. Estoy muy contento de encontrar jóvenes del Cañón del Conveima, porque le pedí el favor a nuestro presentador Carlos Pavón de tomar aquí unos segundos este micrófono, muy sencillo. Recientemente estuve en el cañón de el Dantas de Coello Cocora y vi una gente atropellando a los campesinos. Entonces les decía, el campo ya no es los hace 50 años. Hoy es otro campesino que estudia, que no se asusta con un ingeniero, que no se asusta con un químico, con uno de los... No, ya no. Ahora vea, encontramos niñas muy hermosas, estudiosas, de CAI, jóvenes de Llanitos, de Pastales. Entonces yo quiero es recomendarle a todas las personas que creen que van al campo a atropellar a los campesinos, que se caigan de esa nube, porque hoy el campo está tecnificado, hoy llega todo el conocimiento, y el campesino es una de las personas que ya sabe, ya conoce. Entonces me tocó decirle al ingeniero, ingeniero, escúcheme, ellos ya saben hace tiempo, yo soy ingeniero, yo llevo 20 años en el campo y ellos me conocen, a mí hace más de 30 años. ¿Usted por qué viene a humillar a los campesinos? Y no sea tonto, no sea tonto, que este país, esto ya cambió. Entonces, a todos esos profesionales, burócratas que trabajan en las alcaldías, en la gente públicos, cuando vayan al campo, respeten al campesino, porque el campesino hoy es una fuerza importante. A eso quería yo. Sí, Rivlin. Somos una fuerza importante y además una vez en la vida necesitaremos un ingeniero, algo así, pero todos los días necesitamos un campesino, desayuno, almuerzo y comida. ¿Quiénes somos los que damos todo eso? Nosotros. Exacto. Y lo que pasa es que mucha gente, en el caso mío, yo siempre cuento, ¿no? Yo estudié en el Mariano Melendro, yo estudié allá, viví en Chapetón, viví en Puerto Leticia. Es un honor para mí venir de allá, pero hay mucha gente que estudia y después niega que es de allá. Se pone a inventar que es de Nueva York, que es de la ciudad, que es de la carrera quinta. No, tenemos que sentirnos orgullosos porque... Oiga, le voy a contar una cosa. La gente que no está en el campo, ¿lo voy a decir por qué está en el campo? La gente que es porque no tiene plata para comprar una finca. Pero todos soñamos con una finca. Todos. Yo por lo menos mi prioridad es irme para el campo, pero no tengo la plata. Y ha sido mucho. Entonces la prioridad es el campo. De modo que, amigos campesinos, vamos a sentirnos orgullosos y vamos a parar, respetuosa o irrespetuosamente, a aquellas personas que van al campo a creerse en los más. No, que respeten. Ni más, ni menos. De igual a igual. Porque el campesino hoy es una... Hoy es. La otra vez era de pronto, decía, ay, campesino. No, ahora son jóvenes estudiosos. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. ¿Qué tal el concepto? No, pues bien, para aquí es excelente el concepto. Excelente, exacto. ¿Usted? Pues sí, muy bueno, porque es cierto y la verdad, todos deberían aprender. ¿Usted cree que en la ciudad había una hermosa mujer como usted? Ah. No, ni pues no se consigue, en CAI, ¿sí o no? ¿En CAI? ¿En CAI? De pronto. Y también vea, ¿ah? Mire. Ah, vea.
Oiga, chévere. Entonces fíjese que el campesino tenemos que quererlo, amarlo, respetarlo y estar con ellos, siempre con ellos. Y por favor, la gente que se cree en el campo, después no venga a decir que se nació en la tercera en la clínica, nada más final. No, diga, no, yo nací en la casa, yo nací en Chapetón, en Puerto Leticia, en Berlín, en La Cascada, en Cai, en La Coqueta, y yo nací en Pastales, Villa Restrepo, Llanitos, Juntas, El Silencio, y yo fui vecino del guardián del Conveima. Y cuando muera me voy para el museo de Guardián Comeo. ¿El museo? ¿Ya? Ah, bueno. También tiene cara de campesino y que el Yuldaima. No, ese es el camino. Entonces, oiga, entonces esa es la invitación y aspiramos que estos jóvenes sigan siendo y se hagan respetar y respeten siempre nuestro campo, el campo colombiano. La gente más honesta, la que yo más quiero es los campesinos, porque son berracos, papá. Y las campesinas, viejas para estar bonitas. Viejas para bonitas, oiga. ¿Ah? A ver, saludos, siguiendo el campo. Eso, mano, no estén tristes. Llegamos a la parte final de visita por el Parque Manuel Murillo Toro frente a la Gobernación del Tolima. Y en este punto, aquí, sobre esta pileta muy bonita de colores que hace poco restauraron. Hace rato ustedes vieron las imágenes al inicio del programa, cómo salía el agüita. Aquí es donde disfrutan los niños que vienen, inclusive se bañan. Y sobre esa vía principal de la carrera cuarta que se llama Vivirás mi Tolima, es la parte norte, aquí de frente al centro empresarial. Queremos despedirnos con todos ustedes, haberles llevado estas imágenes tan hermosas, tan bonitas, las impresiones de los ciudadanos, de los tolimenses y ibaguereños para todo el mundo, con mensajes de llamado a los funcionarios públicos, las recomendaciones, sus impresiones de lo que piensa la ciudad, de las impresiones personales. Entonces, queremos brindarles a ustedes imágenes cómo está esta parte norte del Parque Manuel Murillo Toro, porque hay que mostrar todos los ángulos, todos los puntos que conforman el Parque Manuel Murillo Toro. Al fondo vemos esas letras de Ibagué en verde, rojo, amarillos, de esa ciudad musical. Ahí es donde la gente que viene a tomarse las fotos, tanto los mismos ciudadanos que viven aquí en nuestro departamento de Tolima, como todos los turistas, buscan ese sitio para llevar sus impresiones con una foto, con una buena imagen. Entonces, ese es el registro que queremos brindarle el día de hoy a todos ustedes a través de estas imágenes de visita por el parque principal de al frente de la Gobernación del Tolima, como es el Parque Manuel Murillo Toro. Así que muchas gracias a todos ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones, sus impresiones de esta visita que hemos hecho en el día de hoy aquí en el parque principal de la ciudad de Ibagué. Recordemos a todos los televidentes del canal CNC, canal 22 de Legón Comunicaciones, que pueden allá hacernos llegar sus comentarios, porque a ustedes van también estas informaciones, todos estos mensajes. Igualmente a nuestros cibernautas, internautas, en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, Henry Carrera Meneses Televisión, Pavón Roca TV y nuestro portal pavonroca.com. Así que muchas gracias y nos vemos hasta un próximo programa.
La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia.